Para el señor Felipe Melgar, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Don Juan Carrasco, lo recuerdo hace varios años cuando usted iba por la radio, todavía me parece que todavía está aspirando a llegar a la fiscalía y paseaba bastante por las radios, ahí hace más o menos 20 años. Segundo, los colores se ven muy bonitos, rojo y blanco. El nombre también suena bonito, el eslogan sobre todo suena muy bonito, pero en las redes sociales, en diferentes medios de prensa, hay comentarios que se tienen como archivo, como referente, como copia, donde usted puede sonar muy fiscal anticorrupción, pero también hay muchísimas dudas, sobre todo en el departamento de Lambayeque, catalogado en estadística de la Fiscalía Anticorrupción como el segundo departamento más corrupto a nivel nacional en nuestro amado Perú, por tener los funcionarios más delincuentes, pasando por el municipio de Chiclayo, Leonardo Ortiz, Ferreñafe, hasta aterrizar en Olmos, donde a cada rato saltan a la noticia. Don Juan Carrasco Miñones, para Lambayeque, nuestra amada capital Chiclayo, tiene serias dudas, porque de pronto en los casos que usted investigaba cuando era fiscal, quizás no finalizaban tan bien o no terminaban tan bien y de pronto lo vinculaban con cierta mafia del azúcar. Por otro lado, su mayoría de nuestro amado Perú también, digamos que don Pedro Castillo, no precisamente, pues, como usted acaba de decir, como abogado quizás lo dice, ¿no? Pero por sentido común y lógica, nuestro amado Perú se da cuenta que no hay necesidad de alzarse en armas para, ¿verdad?, dar un golpe de Estado, que es lo que ya se había dado y que la mayoría del Perú ha visto. Entonces, referente a ello, a esos comentarios, ¿cómo le aclara usted a Lambayeque y a nuestro amado Perú, sobre todo donde nace aquí su partido, ¿verdad? Aquí en Lambayeque, ¿no? ¿Cómo le aclara esa duda? Porque ya nadie cree en nadie, ni siquiera ni en su sombra, don Juan Carrasco. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pero es importante tener en cuenta algo. Hay un gran filósofo en Estados Unidos que dice que las redes sociales le ha dado poder a algunos tontos y a algunos incapaces. O sea, lamentablemente a veces estamos escuchando todo, ¿no? No seleccionamos qué información en realidad es verdad y qué es mentira. Entonces, lamentablemente ahora se mancha la honra, la buena reputación de una persona que es un derecho fundamental, que usted y todas las personas que están acá, y yo y toda la mesa tenemos. Esos derechos fundamentales, por eso que he hablado yo siempre del respeto. O sea, respetémonos, ¿no? O sea, respetémonos, aprendamos a decir la verdad, no medias verdades, y respetémonos. Y si nosotros opinamos, tenemos que opinar con conocimiento. O sea, yo opino como abogado, con conocimiento sobre el derecho. Entonces, el delito, en el tema de lo que usted me está preguntando, bueno, definitivamente no existe el lanzamiento en armas y lo ha dicho la Corte Suprema. Entonces, si no hay lanzamiento en armas, no hay delito. Es lo que nosotros conocemos en el derecho penal, el verbo rector. Si no existe el verbo rector, alzamiento en armas, no aparece el delito. Lo segundo es, respecto a al tema, yo creo que ya lo he explicado, creo como 200 veces en diferentes medios de comunicación, en diferentes entrevistas, justamente el trabajo que hemos realizado, ¿no? El trabajo a nivel de investigación. Yo estuve a cargo de una sola investigación en el tema de empresas azucareras, que fue lo Huachiturro de Tomán. No estuve a cargo de otra investigación. Yo no sé si hubo otras investigaciones. Hay que tener en cuenta que la fiscalía no está compuesta solamente por Juan Carrasco. Juan Carrasco es el único fiscal en Lambayeque, o fue el único fiscal en Lambayeque. Hubieron 100 fiscales en Lambayeque. Entonces, respecto a de si lo investigaron o no investigaron a otras mafias del azúcar, no está bajo mi entorno de responsabilidad, que es el segundo elemento que siempre he dicho. O sea, si no está bajo mi responsabilidad, yo no puedo responder por investigaciones que llevaban otros fiscales. Entonces, el tema aclarado, primero, no tuve a cargo de esas investigaciones y en la única investigación que participé,
a cargo de esa investigación, que ni siquiera era mi investigación, sino me la asignaron 2 años después de iniciar esa investigación, fue en el caso del Huachiturro y Tumán. Y en esa investigación acusamos. Y en esa investigación nos fuimos a juicio oral. Pero justo una semana antes de la pandemia, que se declara el estado de pandemia, y finalmente el día del juicio oral, que creo que fue un 5 o 6 de marzo, el abogado de Edwin Oviedo, el expresidente de la federación, investigado por este caso, líder de esta organización, de acuerdo a lo que planteamos nosotros en esa época, ese 6 de marzo plantea una cuestión de transferencia. ¿Y qué logra? Que el caso se paralice durante un año. ¿Para qué? Para que sea la Corte Suprema quien diga, este caso corresponde que lo siga investigando Chiclayo o lo mandamos a otra ciudad. Y lo lograron. Lograron que el caso de Chiclayo, con más de 17 investigaciones y más de 300 tomos, fuera a Trujillo. Y ahora el caso está en Trujillo. No es que se dejó de investigar, no es que el caso solamente era un show ni nada por el estilo. El caso está acusado, está para juicio oral. Y es de 2 asesinatos, del señor Manuel Rimarachín Cascos y de Percy Farrovito. O sea, no menospreciemos la vida de personas, por más que hayan sido trabajadores, por más que hayan sido sindicalistas. O sea, son dos vidas de 2 seres humanos. Y ese es el otro fundamento que nosotros queremos rescatar: la humanidad. Que las personas no vean la muerte de repente de un enemigo o de una persona que no tiene los suficientes medios económicos como cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario de rescatar el tema de la humanidad. Y en ese caso, creo que está aclarado que no fue un caso donde fue absuelto el señor Oviedo. El señor Oviedo sigue con acusación y sigue en juicio oral. Está en Trujillo, y yo no sé cómo está este caso, porque bueno, hace 2 años y medio ya dejé la fiscalía, ¿no? Y el caso pasó a Trujillo. Entonces, esa aclaración es buena. ¿Por qué? Porque son pocas las personas en realidad que ahora mencionan ese tema del tema azucarero, ¿no? O sea, siempre me quisieron vincular con una organización del azúcar, pero siempre les demostré y siempre les he dicho: ¿ustedes creen que si yo hubiera tenido una conducta incorrecta, hubiera recibido algo de alguien para hacerle daño a otra persona o cobrar cierta cantidad de dinero para sacar de la investigación a otra persona? Con todo el poder que tienen estas personas que he investigado, ¿ya no estuviera tras las rejas yo? Y estamos hablando de investigaciones de hace cerca de 10 años. Entonces, definitivamente, si no presentan un solo elemento de prueba que diga que Juan Carrasco es un corrupto o que Juan Carrasco es un abusivo, no hay ninguna sola investigación al respecto. Entonces, todo lo que se dice es falso. Todo lo que inventan personas que quieren colgarse de la popularidad de Juan Carrasco es falso. Solamente, la única verdad es que yo fui un fiscal que no se casó con la corrupción, que yo fui un fiscal que toqué a aquellos que nunca tocaban, porque ellos tenían también poder, y tenían jueces, y tenían fiscales, y tenían policía a su servicio, como lo vemos a nivel nacional. Entonces, eso es lo que no debe pasar, que las personas utilizando las redes sociales acaben con la buena reputación de otra persona. Lo acaban, lo destruyen. ¿Y quién te devuelve la buena reputación? Por eso es que a esas personas que han tocado mi nombre, yo las estoy creyendo y las estoy denunciando, porque así debe ser. Uno debe proteger su dignidad, debe proteger su honor y su buena reputación. ¡Carrasco, dignidad! Amigo. Bueno, a los miembros de la mesa, que son gente joven, creo que eso alienta alguna esperanza. Pero tengo 2 preguntas. La primera: ¿el líder de Justicia Perú tiene algún, está ligado con el actual gobernador
de la región Lambayeque. Uno. Dos. Mañana, hipotéticamente, Justicia Perú y puede hacer la liberación del expresidente Castillo. Esas son las dos preguntas. Buenas tardes, buenos días. Gracias por su pregunta. Nosotros somos gente de bien. No tenemos problemas absolutamente con ninguna persona. Somos jóvenes de edad. Yo no soy tan joven, pero también jóvenes de espíritu. O sea, creemos que hemos sido postergados durante muchos años. Queríamos participar de la vida política de este país, pero siempre fuimos postergados. Entonces, en este momento, y en algunas oportunidades, incluso apoyamos a otras personas. Apoyamos a otras personas para que lleguen al poder. Pero en todos los casos, estas otras personas nunca hicieron lo que nos prometieron que iban a hacer. Entonces, lo primero es que nosotros somos conscientes que una persona que no tiene palabra es una persona que no vale nada. Para mí, una persona sin palabra es una persona que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la mentira trae otra mentira, trae otra mentira, y finalmente terminamos como estamos ahora en la Municipalidad de Chiclayo, en el gobierno regional de Lambayeque. Entonces, el apoyo hacia ciertos políticos se da en su momento, pero no significa de que ese apoyo es incondicional. Uno tiene que vincularse luego de ver si trabajan o no trabajan, si lo hacen de manera honesta o no. Entonces, ya nosotros hemos salido de a los medios de comunicación y hemos aclarado que no vamos a continuar brindando el apoyo a Jorge Pérez ni tampoco a Yanni Cubas, y que nunca hemos trabajado con ellos, que nunca aceptaron nuestros asesoramientos, y definitivamente es hora de seguir nuestro camino, seguir nuestro rumbo, y eso definitivamente no nos invalida para continuar en la vida política del país. Yo creo